Among Us, la tendencia más inesperada de estos últimos tiempos, un juego que tuvo un resurgir ya casi 3 años de su salida y que tomaba como base la ya descontinuada herramienta Flash Player, logró enganchar enormes masas de jugadores debido a sus mecánicas y conceptos que lo hacían llamativos para esta nueva generación. ¿Y quién no se ha pasado horas intentando descubrir quién es el asesino? ¿O quién ha intentado escabullirse por todos los rincones de la nave para asesinar a sus amigos? Es una fórmula sencilla pero eficaz. Esto es algo que no podía pasar desapercibido por las desarrolladoras. Un aspecto gráfico fácil de replicar y una jugabilidad que es fácil de adaptar y mejorar son algunas de las razones de por qué algunas desarrolladoras decidieron sacar su propia reinterpretación del juego para funar a tus amigos por excelencia. Por eso es que hoy te venimos a presentar alguna de las copias más curiosas de este juego. Pretend. Este título es una copia del juego predilecto de Inner Slot Among Us. Este mismo cuenta con todas las mecánicas de juego y estilo de personajes. El modo de juego es prácticamente el mismo, solo que al jugar Pretend podemos percatarnos de que existen nuevas misiones y formas de muerte al ser asesinados por el impostor. De igual manera, los roles que maneja será solo tripulante e impostor, encasillando mucho más a este juego como una copia directa de Among Us. Y ya ni te hablamos de las misiones. Tanto el impostor como los tripulantes son las mismas. El impostor se encargará de sabotear diversas áreas para así lograr distraer a los tripulantes de sus misiones, y estos últimos solo se encargarán de realizar sus tareas básicas y reparar las zonas saboteadas para salir antes de que el impostor les quite la vida. Y hablando un poco más sobre los escenarios, podemos ver que estos están inspirados del original, pero estos cuentan con nuevas secciones para explorar, y destacamos la incorporación de nuevas tareas implementadas a lo largo del mapa, de esta manera creando un poco más de dinamismo en las partidas, ya que algunas de estas suelen ser un poco entretenidas y chistosas a comparación de esa maldita misión de la tarjeta en el juego del cual se inspira. Otra cosa en la cual le puede ganar a Among Us como un punto innovador es que ahora las partidas pueden ser más extensas debido a la incorporación de más de 10 jugadores en la misma. Para ser exactos, cuenta con un sistema de juego de 4 a 15 personas. Gracias a esto le puede dar un poco más de vida al título. Ahora será más difícil que los juegos terminen en menos de 10 minutos, como es lo habitual en Among Us, pero tenemos que mencionar que este tiene un apartado gráfico más caricaturesco que el original, tomando en cuenta que los personajes, escenarios y objetos en el mapa se ven un poco más acartonados, tirándole un poco más al pixel art. Lo malo en esto es que las animaciones de muerte y al realizar las tareas pueden llegar a verse de una manera básica y cortada. Se nos viene a la mente una caricatura donde los animadores se saltan muchos frames para hacerla más rápida. Werewolf Online. Cuando hablamos de juegos clon o copia, es casi imposible no mencionar alguno proveniente de la Play Store, ya que es la que contiene más juegos de este tipo, y precisamente este se encuentra en estas plataformas, aunque cabe recalcar que este juego no es una copia del todo. Este es algo menos casual debido a que este es más un RPG que un party game, al contrario de lo que pasa con Among Us, ya que este cuenta con un formato de preguntas para así saber qué rol cumplen nuestros compañeros. Entre los tres que existen está el pueblo, Lobo y Solo. Estos tres tienen distintas funciones y acciones para cumplir, esto para ganar la discusión y posteriormente la partida. Aquellos que obtengan el rol de Lobo tienden a funcionar de mejor manera de noche, ya que su principal objetivo son asesinar a los aldeanos o el asesino solitario. Estos solo pueden ganar si matan a todos los aldeanos, o solo pueden igualar a la cantidad de aldeanos y lobos para hacer una especie de jaque mate, o ya por su defecto suelen ganar si logran acabar con el asesino que cumple el rol de Solo. Los aldeanos ocasionalmente son más en partida, y sus acciones solo funcionan durante el día, así que no son muy buenos durante la noche, cuando los lobos lo acechan, y solo pueden ganar si logran acabar con todos los participantes de los otros roles. Y por último, el rol de Solo cumple con la función de encargarse él solo de los dos bandos, pasando así a pelarse, y eso que esto representa a la minoría, pero esto aquí no importa, ya que funciona perfectamente durante el día y la noche para encargarse de los lobos durante
durante el día cuando no funcionen bien, o por su defecto, acabar con los aldeanos durante la noche. Este mismo cuenta con 5 modos de juego que lo hacen ser más entretenido a pesar de lo simple que es el título. El modo de juego rápido es el más común entre los jugadores, ya que solo basta con conectar una partida al azar y comenzarás a jugar sin mucha preocupación. Los juegos clasificatorios te conectan con gente competitiva en el título, ya que también maneja un sistema de temporadas con recompensas. En el modo personalizado, podemos crear y agregar a la partida nuestras propias normas y roles para darle una jugabilidad más interesante a las partidas. El modo con amigos es el que más se parece al título de Inner Slot, ya que vas a poder crear una partida donde solo entren tus amigos, y podrán estar en una sala de discusión como la que maneja Among Us. Y por último, el modo Sandbox, el cual es una manera de hacer ver a los desarrolladores fallos dentro del juego, algo así como una especie de beta tester. Imposter Solo Kill. Bueno, para empezar, el nombre está medio extraño. En fin, este es un caso un poco particular, ya que cuenta con una jugabilidad parecida a Among Us, pero a la vez no. Te explicamos, la premisa es la misma: asesinar a los demás tripulantes y cumplir de manera adecuada con tu rol de impostor. Pero lo extraño aquí es que este parece ser un título en 3D con vista panorámica desde arriba, el cual cuenta con los mismos personajes del juego original, solo que aquí manejarás un rol, pues en todas las partidas te tocará ser el impostor y por defecto no cuenta con un modo en línea. Este es un juego local en el cual tienes la encomienda de dar solución a variados rompecabezas que los tripulantes dejan a lo largo del mapa, esto para poder alcanzarlos y comerte sus cabezas. Cuenta con un modelado 3D de personajes muy bien trabajado, y de misma manera los escenarios se ven muy bien. Las animaciones de los personajes son muy buenas, casi no se le notan los errores al momento de ejecutar a tus enemigos, aunque todo esto no le quita el hecho de que el título se vuelve un tanto repetitivo y aburrido al momento de pasar un buen rato jugando. Y como este juego no cuenta con un modo online y solo puede ser el impostor, pues este se basa en niveles para seguir avanzando, y en el momento que consigues pasar un nivel, se te van a otorgar unas cuantas monedas para tunear a tu personaje, o también se te da la opción de ver un anuncio para desbloquear más rápido los objetos. Básicamente es un juego de los que te topas en tu Facebook, uno de esos juegos en forma de anuncio, solo que con los personajes de Among Us, esto con escenario y plagado de anuncios dentro de su título. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para quejarnos? Bretaya al punto y yo. Posiblemente este sea el caso más sonado actualmente. Tuvo un pequeño impulso de fama gracias a los videos que hizo AuronPlay. Más que un clon o copia de Among Us, este parece ser una especie de secuela espiritual desarrollada por Endgame Studios, ya que esta empresa de videojuegos prefirió ver qué era lo que mejor le funcionaba al título de Inner Slot, agregarlo a su juego y mejorarlo. De esta manera, obtuvieron una mejor jugabilidad y unos aspectos gráficos a resaltar, ya que estos tienen un aspecto visual muy suave con gráficos 3D, pero que a su vez son caricaturescos, los cuales son agradables hacia la vista. A pesar de ser una copia de navegador, este lo supera en los aspectos ya mencionados, pero el que resalta más es la nueva jugabilidad que nos otorga. Como todos sabemos, Among Us solo tiene dos roles de juego, el impostor y el clásico crewmate, modos de juego los cuales después de un tiempo suelen ser tediosos y repetitivos, por la facilidad de que te toque el mismo rol 20 partidas seguidas. Pues en este título, eso ya no es un problema. Esto con el nuevo sistema de juego, podremos disfrutar de dos roles extras, los cuales se ven muy bien trabajados. Estos son Sheriff y Hester. Si eres de los que les toca actuar como Sheriff en la partida, tendrás en tus manos la posibilidad de asesinar a quien tú decidas, siempre y cuando tengas un poco de pruebas sobre que él era el impostor. O por su otro lado, si te toca ser Hester, entonces tu misión solo se reduce a engañar a los demás jugadores para que piensen que tú eres el asesino, y de esta manera acabar con Este título suena algo innovador en la fórmula de los party games, básicamente un rompeaguas en el formato, trayendo con él las mecánicas de Among Us y mejorándolas a otro nivel. A pesar de que la popularidad que tuvo fue en gran parte gracias a los streamers grandes que realizaron directos sobre el juego, este también consiguió su fama por la versatilidad que es jugarlo, pues todos los que conocemos a Among Us sabemos de antemano que obtenerlo requiere una compra y una descarga, lo cual puede ser inaccesible para algunos jugadores.
jugadores, algo que para este juego tomaron en cuenta y decidieron hacer un típico juego punto .io, el cual aparte de ser gratis, lo puedes jugar desde tu navegador sin mayor problema. Es algo extraño ver cómo el Among Us de navegador pudo ganarle en fama al original. Decid. ¿Qué pasaría si le das unos gráficos semirrealistas, armas y la habilidad de convertirse en un monstruo al personaje de Among Us? Pues vamos a obtener Decid. Este es un caso un poco particular, ya que este juego salió antes de la gran fama de Among Us e incluso antes de la salida del título de Inner Slot. Pero todo esto no le ha quitado de encima el nombre de copia, ya que después de la gran fama que obtuvo Among Us, este también salió a flote en internet por ser una muy buena opción de party game shooter y terror. Supieron combinar de una muy buena manera estos géneros para así formar un nuevo título. Decid es un shooter en primera persona multijugador, en el cual tendrás que lidiar con el virus creado por una persona extraña en el juego, el cual ha infectado a un tercio de nuestros compañeros, y estos ahora tendrán que beber sangre que se puede encontrar en bolsas de transfusión esparcidas en el mapa, o tomarla directamente de tus compañeros para así poder transformarse en un monstruo para acabar con los inocentes. Y en dado caso que te toque ser del bando inocente, tienes que realizar ciertas tareas para evitar un apagón en la zona, la cual le brinda mucha más ventaja al impostor, realizando misiones para irte a un escondite donde el enemigo no podrá entrar. Las zonas de juego son muy grandes y podrás perderte con mayor facilidad si no los conoces bien, convirtiendo este título en una verdadera pesadilla, aunque por los únicos factores que lo consideran una copia es solo por compartir roles y jugabilidad, aún sabiendo que este salió antes que Among Us. Aún así, este no le quita el mérito de ser un juego de terror divertido para jugar con tus amigos. Cabe mencionar que también es gratuito en la tienda de Steam. Lo único malo aquí es que tendrás que tener una PC medianamente buena para jugarlo, esto por la carga gráfica que este representa. Y así es como terminamos este video. Cuéntanos, ¿reemplazarías a Among Us por alguno de estos títulos? ¿O por lo contrario, piensas que ninguno de estos puede replicar el éxito que tuvo este último? Esperamos tu aporte a la comunidad aquí abajo en los comentarios. Y sin nada más que decir, el equipo de Country Geek se despide y esperamos verte de vuelta en un próximo video.